Oliphantman nació en Illinois el 7 de septiembre de 1837 en el seno de una familia mormona. Era la tercera de siete hermanos. Todo comenzó en 1850, teniendo 13 años, emprendió junto a su familia un largo y peligroso viaje, guiados por los designios divinos de su pastor, quien creía que el lugar sagrado para los mormones no se encontraba en Utah, sino en California. Y convencido de ello, condujo a sus seguidores a través del desierto. El camino fue largo y pedregoso, y las caravanas de colonos se abrían paso entre sus animales, sus carros y sus infinitas esperanzas por asentarse en aquel lugar, que conocían entonces como el Nuevo Mundo. Sin embargo, el Nuevo Mundo ya estaba habitado. Tenía propietarios legítimos que no iban a ceder ante los deseos de conquista. De un grupo de extranjeros con aires de grandeza. Nada sabían de aquellas tierras, tampoco quisieron oír las advertencias. Era tan firme su propósito y tan ciega su fe que no advirtieron que aquella tierra ya tenía propietarios, una etnia salvaje y bastante violenta que detestaba a la raza blanca, los Yavapai. Un año después, al llegar a Santa Fe, las caravanas se dividieron. Algunos decidieron asentarse allí, otros continuaron hacia el norte, y los Othman decidieron llegar hasta la desembocadura del Colorado. Aquel tramo era peligroso, y fueron atacados por un grupo de nativos americanos, que alcanzaron el carruaje, aunque Olive en un principio los identificó como apaches. Todos fueron asesinados, y solo sobrevivieron Olive y su hermana pequeña Merian de ocho años. Los nativos habían dejado a su hermano Lorenzo de 15 años inconsciente y todos le dieron por muerto. Después del ataque, Lorenzo se despertó y encontró a sus padres y hermanos muertos, pero no vio señales de la pequeña María ni Olive. Las niñas fueron secuestradas y trasladadas a la aldea, que se encontraba a unos 13 kilómetros, siendo humilladas, tratadas cruelmente y golpeadas con frecuencia. Olive dijo más tarde que pensó que las matarían. Sin embargo, las niñas fueron utilizadas como esclavas para buscar comida, cargar agua y leña, y para otras tareas domésticas. Pasarían así un año, viviendo en el desierto como esclavas de los indios, en condiciones extremas. El poblado se alimentaba de carne de venado, ardillas o serpiente hervida, pero ellas debían conformarse con los brotes de yuca, raíces, o tunas que encontraban. Cualquier queja era rápidamente reprendida. Afortunadamente, la suerte de las hermanas cambió por completo cuando apareció en el poblado para una expedición comercial una tribu vecina, los Mojave, famosos por sus temibles y llamativos tatuajes. A los recién llegados les llamó la atención la presencia de dos niñas blancas, y movidos por la compasión al ver lo desnutridas que estaban y cómo eran maltratadas, Intentaron pactar un intercambio. Un par de caballos, verduras y mantas sirvieron para trasladar a las hermanas a su nuevo destino. Las niñas pensaron que toda su familia había fallecido, pero su hermano Lorenzo había sobrevivido e intentaba exhaustivamente reclutar ayuda gubernamental para buscarlas. Después de ser puestas bajo custodia de los Mojave, las niñas caminaron durante días hasta la nueva aldea, el jefe Mojave y su esposa las adoptaron. Se interesaron por el bienestar de ambas y pasaron a formar parte de su familia. Y como era tradición en la tribu, a Oliv le pintaron un tatuaje azul en la barbilla, unas líneas y flechas dibujadas con tinta azul, un símbolo que servía para ser aceptado en la Tierra de los Muertos y ser reconocido allí por sus antepasados como miembros de la tribu Mojave. Ella pensó que aquella marca la identificaba como esclava pero aquella señal era un símbolo de protección mojave. Era en realidad una bendición. La mayoría de las mujeres mojave llevaban tatuajes en la barbilla, brazos y piernas. Además los nativos se dirigían a las hermanas con la palabra ague, que significa extraño, pero no esclavo ni cautivo, por lo que se entiende que la tribu no tenía cautiva a la joven, y la consideraban una igual. Es más, Siempre le dijeron que era libre de irse cuando así lo deseara. Sin embargo, Olive nunca tuvo especial interés por volver a eso que el hombre blanco llamaba civilización. Olive se adaptó muy bien a su nueva vida. Sin embargo, también vinieron tiempos de dificultades, años de sequía donde el pueblo pasó hambre y donde murieron muchos niños, entre ellos Merian, la hermana pequeña de Olive. Y aunque los Mojave incineraban a los difuntos, a ella se le permitió enterrarla según su propia religión. Incluso le regalaron un pedazo de tierra, donde Oli plantó un jardín de flores silvestres. A pesar de las tragedias, fue feliz durante los cinco años que vivió con los Mojave, hasta que un día, teniendo la joven casi 20 años, llegó al poblado un mensajero indio de Yuma. Traía un mensaje de las autoridades. Se habían enterado de la presencia de una mujer blanca, y exigían su devolución. Se llevaron a Olive por la fuerza para devolverla al mundo civilizado. La muchacha lloró desconsoladamente al ser entregada al ejército de los Estados Unidos. Llevaba únicamente sus ropas indígenas, una falda mojave y nada de cintura para arriba. Antes de entrar en el fuerte, Olive recibió ropa occidental prestada por la esposa de un oficial del ejército. Sin embargo, todo cambió cuando supo que su hermano, al que creía muerto, llevaba años buscándola, y ella decidió quedarse con él. Los Mojave lo aceptaron a duras penas. Olive llegó a Nueva York en 1858, convertida en leyenda, y causando una enorme expectación. Se escribió un libro sobre su historia que fue todo un éxito de ventas para esa época. Se hicieron 30.000 copias, y parte de las regalías obtenidas se las ofrecieron a ella para su uso personal y lo aprovechó bien. Le sirvieron para estudiar una carrera universitaria y para pagar también la formación de su hermano. Más tarde, empezó a dar conferencias por todo Estados Unidos para hablar de su experiencia con los Yavapai y los Mojave, lo que causaba sensación, ya que fue la primera mujer estadounidense tatuada conocida, así como una de las primeras oradoras públicas. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabía es que también sus brazos y sus piernas tenían llamativos tatuajes que nunca más volverían a ver la luz del sol. En una de esas conferencias, conoció a John Fairchild, un rico ganadero con el que se casó en 1865. Su esposo había perdido a su hermano en un ataque de los nativos, en la época en la que Olive vivía con los Mojave. Este buscó las copias del libro donde se relataba la vida pasada de su esposa, y las quemó. Posteriormente le prohibió hablar la lengua indígena. Le pidió que olvidara su pasado, que dejara las conferencias y que para salir se pusiera un velo que cubriera el tatuaje, y así lo hizo. El matrimonio vivió en una casa victoriana en Sherman, Texas, entonces una ciudad en auge, lista para que un hombre de negocios como Fairchild comenzara una vida nueva y próspera. El matrimonio nunca tuvo hijos, pero adoptaron una niña a la que llamaron Mary Elizabeth. Y a quien Olive en secreto le contó todo lo que aprendió con su familia indígena. Pero pronto se originó en Olive un nuevo tatuaje, el del dolor y el recuerdo de aquellos años con los Mojave, en los que su existencia era satisfactoria, libre y feliz. Se involucró en obras de caridad. Estaba particularmente interesada en ayudar a un orfanato local, pero pasó gran parte de esta nueva etapa de su vida con intensos dolores de cabeza, con depresión, y con estancias en clínicas de Canadá, donde intentar curar su melancolía. Oli falleció de un ataque al corazón el 21 de marzo de 1903, a los 65 años. Se cree que estaba internada en un manicomio en esos momentos. Está enterrada en el cementerio de West Hill, en Sherman, Texas. La ciudad de Odman, en Arizona, lleva el nombre de su familia en su honor. La historia de Olive, la chica del tatuaje azul, como así la llamaban entonces, impresionó a muchos en la época. Nadie entendía cómo una muchacha civilizada había sobrevivido entre salvajes. El tatuaje de su rostro fue admirado por muchos curiosos y mientras algunos se maravillaban, otros se horrorizaban. Una mujer blanca y civilizada, con la cara marcada de por vida, como los indígenas que se paseaban medio desnudos, era todo un escándalo, y muchos mostraron compasión por ella. A Olive no se le permitió contar partes de la historia que no vendían o no resultaban atrayentes al público. No era factible decir que con los Mojave se sintió como una más. Pocos entendieron que Olive Odman nunca se sintió tan libre, tan ella, ni tan humana, como en esos años con los Mojave.